Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de este domingo. Les saluda el Maestro Rojo. El día de hoy quiero que hablemos un poco acerca de algunos aspectos de la alimentación. Tiene que ver más con cuál es tu actitud frente a los alimentos. Es cierto que es importante buscar la calidad de los alimentos. Ese es un factor. Otro factor es la calidad de tu masticación. Si no lo ensalivas bien, si no lo disfrutas bien, pues aunque tengas alimentos de buena calidad, no te van a nutrir mucho. Otro aspecto es la limpieza de nuestro sistema digestivo, porque es igual si tus intestinos están llenos de mucosidades, tampoco lo vas a aprovechar mucho. Otro aspecto diferente es el aspecto de la energía, no la energía química, sino la energía física, o sea, la energía pránica, lo que los hindús llaman el prana y lo que los chinos llaman el chi o el ki, que es la energía sutil. Y esa energía usualmente se absorbe mucho más si uno tiene la intención de absorberlo. Entonces, si cuando me concentro en la respiración, me imagino que llevo esa energía a alguna parte del cuerpo, efectivamente esa energía va a ir a esa parte del cuerpo, aunque el aire se vaya siempre a los pulmones. Con lo que bebemos o con lo que comemos, el prana está en el sabor. Entonces, algunos te dicen, ah, pues para que comas bien, mastica 40 veces cada bocado. Pues a lo mejor para alguien que estudia matemáticas o que le guste contar mucho, se le hará interesante ese método, pero para la mayoría se van a aburrir. Pero hay un método más sencillo, es no te tragues algo mientras tengas sabor. Entonces estás centrado en el disfrutar, no en la contabilidad. No en cuántas veces muevo la mandíbula, sino todavía tiene sabor. Ya que deja de tener sabor, ya capturaste el prana y eso ya se puede ir al sistema digestivo y se va a digerir mucho más fácil, porque va a estar bien masticado y bien ensalivado. Hay un aspecto interesante acerca de la saliva. En algunos textos tántricos se habla mucho de énfasis, o en algunos textos yógicos también, de tragar la saliva. Y hace no muchos años, aquí en México, un grupo de investigadores
desarrollaron un medicamento para mejorar el sistema óseo y articular. Y dentro de los productos que dan está glándula salival de bovino, porque parece ser que las glándulas salivales producen una sustancia que ayuda a regenerar el sistema óseo y articulatorio. O sea que hay que ordeñar a las glándulas salivales con la lengua, y mientras disfrutamos extrayéndole el sabor al alimento, llenarnos de saliva, y eso nos va a hacer mucho bien. Pero hay otra área acerca de los alimentos y que es un enfoque diferente. Hay mucha gente que en su proceso de aprender a comer entraron un montón de otros mensajes que confunden. Por ejemplo, muchas mamás amamantan a sus niños o niñas como una manera de mantenerlos callados. Como, ¡ah! Se lo pegan al pecho, ya. Y entonces entran en una confusión, porque estás asociando que para estar tranquilo hay que comer, ¿no? Entonces, y a veces las mamás ni se ponen a ver, bueno, ¿qué le pasa? Puede ser que tenga hambre, pero puede ser cualquier otra cosa. Pero están tan estresadas, y porque además el llanto del bebé está diseñado para estresar a las mamás o a todos los que están alrededor para que los atiendan, que las que encuentran ese método, se quedan luego atrapadas en esa forma. Y el hijo o la hija que aprenden eso se quedan con esa idea. También es frecuente cuando creces más que los niños o las niñas a veces comen mucho o comen poquito o no les gusta comer ciertas cosas. Y entonces cuando los niños o niñas entran en un periodo de comer menos, en lugar de averiguar qué es lo que pasa o si el niño se siente bien, pero ahorita no tiene tanta hambre, las mamás empiezan a angustiar, empiezan a presionar. Eso en psicología le llaman presión oral. Empiezan a presionar para que coman más. Y se siembra un mensaje. Es que si no te vas a enfermar. Es que si no, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Y entonces la alimentación se llena de miedo. Necesito comer porque si no como algo terrible me va a pasar. Lo que no dijeron las mamás fue dentro de un montón de años. No, pero el niño o la niña aprendieron que, ay, no, necesito comer la comida, el desayuno, la merienda, la cena, porque si no, algo terrible me va a pasar. Y entonces llenamos los alimentos de emociones de miedo. Qué interesante. La maestra Yasmujín, que alguna vez les he mencionado de ella, que es una maestra que no come, recomienda a los que sí comen, a los que sí comemos, que cuando vayan a comer, bendigan sus alimentos y les digan:
No te necesito para vivir. Te necesito para disfrutar de la vida, para disfrutar de tus olores, de tus sabores y de la compañía. Con un mensaje así cambiamos totalmente el enfoque. Le quitamos el miedo a los alimentos y ponemos el enfoque en el disfrutar de la vida. Y si además vamos a estar tratando de exprimir el sabor, digamos, disfrutar el alimento en profundidad, nos vamos a sentir mucho mejor. Así que díganle cosas bonitas a sus alimentos, disfrútenlos. Es curioso que la palabra disfrutar tiene que ver con las frutas, ¿no? Disfrutar, fruta. Entonces, como que es algo muy reconocido en que se disfruta. ¿No? Entonces, ¿cuál es tu actitud frente a los alimentos? Otro aspecto es, ¿qué conexión tenemos con nuestro cuerpo en relación a los alimentos? Me explico mejor. Mucha gente cuando piensa en ir a comer o va a un lugar donde se sirven muchas opciones, como cualquier restaurante, la gente está metida en su mente y más que en su cuerpo. Y entonces cuando ve el menú, dice, ¡ay! Hace mucho que no he comido de esto. O mira, ahora tienen de esto, vamos a pedirlo. Pero si le preguntaran a su cuerpo, a lo mejor su cuerpo diría, pues sí, pero hoy no, no se me antoja, mejor dame de esto. Entonces a veces tu cuerpo te dice que comas de ciertas cosas y que no comas de ciertas cosas. A veces tiene que ver simplemente con el clima. Por ejemplo, te dicen que las lechugas no son muy apetitosas en invierno. ¿Por qué? Porque hace frío. Entonces, no las lechugas, en general la ensalada. Entonces, el cuerpo está pidiendo para contrarrestar el frío exterior cosas calientes. Entonces, la gente te dice, ay, ¿no tendrás una sopita? ¿No? Algo con agua caliente, algo que... Y en cambio, en clima caliente, cuando hace mucho calor, a veces no se te antoja comer agua, agua de frutas, o comer frutas, o estas frutas jugosas, qué rico saben, una sandía, un melón. Pero en invierno, cuando hace frío, como que eso no se me antoja tanto. Entonces, por un lado, el cuerpo está ciclado a estos ciclos. Pero por otro lado, tú tienes tus propios ciclos. A lo mejor en la mañana comiste algo que a tu hígado no le gustó mucho y entonces te está diciendo no comas, o nada más muy ligerito, nada muy guisado, pero tú no le haces caso porque no, es que a mediodía se debe comer pesado, ¿no? Abundante, guisado, no sé qué, o una comida está compuesta de, si me acuerdo cómo era, cómo me daba de comer mi abuelita, y yo digo, ahora no puedo, ya no puedo comer así, que te ponía sopa seca, sopa aguada, guisado con verduras, y luego frijoles, y luego postre, fruta. Y ya no me cabe tanta cosa, cómo me comía todo eso. Háganle caso a su cuerpo. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué se le antoja? Y si lo aprovechas bien, si lo disfrutas bien, vas a estar muy bien alimentado. Un maestro que yo conocí comía muy poquito, pero comía
vamos. Y entonces él decía que si tú te concentrabas bien en tu alimento, de un solo alimento podías sacar todo lo que necesitaba tu cuerpo. Y bueno, la maestra ya es mujer que no toma más que agua, ¿no? Y ella come meditación. Se concentra en comer luz, en llenarse de luz, y con eso está satisfecha. Así que por eso hoy vamos a cantarle a la diosa Annapurna. Aquí en Occidente casi todo el mundo cuando escucha a Annapurna piensa en unas montañas gigantescas en los Himalayas de más de 8.000 metros de altura, que fueron los primeros 8.000 que fueron, no digo conquistados, porque las montañas no se conquistan, las montañas nos conquistan a nosotros. No podemos evitar ser atraídos por su cumbre y decir, yo quiero subir hasta allá, como un símbolo de la aspiración del ser humano a llegar muy alto. Pero lo que menos sabemos por acá en Occidente es que Annapurna es el nombre de una diosa, de la diosa de la agricultura, que tiene que ver con la magia de cultivar y reproducir los vegetales, los alimentos en general, pero más especialmente Annapurna en los vegetales. Son realmente mágicos. Uno siembra una semilla y cosecha uno miles, ¿no? Así es el karma. Siembras una acción y cosechas miles o millones de resultados. Entonces, vamos a cerrar los ojos y vamos a cantar Annapurna un rato y después estaremos en silencio otro rato. Mientras le cantamos a Annapurna, ya que es la diosa de la agricultura, imagínense reproduciendo todos los alimentos más deliciosos y disfrutables que se van a comer en su vida y que van a compartir con sus seres amados. Annapurna, Annapurna, Annapurna. Annapurna.
Ah, la pura.
Ah,
Ah.
Ah,
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 Oh.
frotamos las palmas de las manos y las aplicamos en los ojos, el rostro, el cuero cabelludo, todo el cuerpo, y repetimos tres veces. ¿Cómo están? ¿Qué les mostró la diosa Annapurna? ¿Hicieron saliva a través de ver momentos sabrosos? ¿Disfrutables? ¿O pudieron entrar en estados de paz? Pónganme sus comentarios. Es bueno compartir. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Y aquellas personas que quieran dar alguna colaboración son bienvenidos. Que tengan bello día, bellos días y bellas noches.